Comienza una nueva semana y nada mejor que hacerlo con una buena noticia. La mía de hoy es que anunciaron un programa de recuperación de los Everglades. Te cuento. El plan de restauración del Parque Nacional de los Everglades, el mayor humedal de Estados Unidos ubicado en Florida, recibirá una inversión federal de $1,100 millones para proteger la zona entre el cambio climático y restablecer el flujo de agua, según anunció la Casa Blanca en un comunicado. Este emblemático paisaje abastece de agua potable a más de 8 millones de floridanos, sustenta la economía turística del estado que asciende a $90,000 millones y es el hogar de decenas de especies amenazadas o en peligro de extinción. Los Everglades, un ecosistema subtropical de más de 607,000 hectáreas, son escenario de uno de los mayores esfuerzos de rehabilitación ecológica del mundo. Y esta, mis amigos, es una muy buena noticia. ¡Feliz semana! ¡Chao! Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio o visite dlaclasificados.com. Diario Las Américas, con 68 años a su servicio.